Apretados de tiempo. Voy a presentar a Fernanda Martínez Camacho, ya muchos de ustedes la conocen. Ella es restauradora del Centro INAH Oaxaca, es restauradora especialista en retablos y fachadas de monumentos históricos. Actualmente finaliza su maestría en restauración de bienes inmuebles en Oaxaca. Destaca su trayectoria en conservación de bienes inmuebles por destino, particularmente retablos novohispanos en Oaxaca, donde ella se sacó un premio. El año pasado, justamente, ¿no? Julio. Buenas tardes. Bueno, el trabajo que les vengo a presentar el día de hoy es un trabajo, los resultados preliminares del trabajo que estoy haciendo para mi tesis de maestría y la investigación que yo estoy planteando es precisamente este estudio sobre qué es lo que le está pasando a la cantera verde oaxaqueña. Como sé que muchas personas que están aquí en el público no saben no conocen el contexto, voy a abarcar un poco del contexto para que se entienda la problemática y de ahí derivar toda la investigación. Bueno, el trabajo que yo planeo hacer, o que ya llevo avanzado realmente, es a través de un análisis de varios puntos. Es primero a través del análisis de la construcción de un caso de estudio. Mi caso de estudio es el templo de Santo Domingo de Guzmán, pero en particular su fachada principal. Entonces, es el análisis de la construcción del edificio y del contexto territorial en el que se encuentra inserto. También se tiene que analizar su historia y sus usos, los materiales, los valores que tiene el edificio y en particular la fachada junto con este espacio atrial que tiene, el estado de conservación o el estado actual que le llaman los arquitectos y también una definición de los conceptos que dan pie a estas preguntas de la investigación, que es pues suciedad y pátina, y la caracterización material de la superficie de la cantera. El trabajo se basa en esta hipótesis en que yo me he percatado que en los últimos años se han realizado limpiezas indiscriminadas en otros edificios patrimoniales constituidos con este mismo tipo de roca y se han eliminado capas de suciedad, o bueno, en realidad nadie se ha detenido a pensar qué es lo que están eliminando. Si están eliminando una pátina, una capa que puede considerarse como su pátina, o si están eliminando una suciedad. Este es el problema de forma gráfica. Pueden ver que esta es una barra atrial. Las primeras hiladas de sillares, la cantera tiene una coloración verde, pero es debido a la exfoliación, porque las siguientes hiladas de sillares, en donde ya no hay el acceso de la gente, pueden ver cómo está esta coloración amarillenta. Entonces, el ejemplo del lado derecho es un sillar en el cual tiene esta coloración amarillenta, la piedra, y al momento de que pierde esta coloración amarillenta, empieza a exfoliarse mucho más rápido. Bueno, para dar el contexto, la ciudad de Oaxaca pues es una ciudad que se funda a la llegada de los españoles al territorio mexicano. Tiene edificaciones desde el siglo XVI hasta la fecha, construidas con este tipo de material, pero también es una zona sísmica y los inmuebles responden estructuralmente a este tipo de cuestiones sísmicas, con una escasa altura, con unos muros muy anchos, entonces la arquitectura se ha adaptado a estas características también territoriales. Y bueno, el uso de materiales de la región, que es primordialmente el adobe y la cantera verde, lo cual le da unas características muy particulares, a tal grado de que bueno, es considerado patrimonio cultural de la humanidad. El material constitutivo, que en este caso estamos hablando de la cantera verde es el nombre genérico que utilizan arquitectos, constructores, para este material, pero en realidad se trata de una roca, es una toba andesítica, con un alto contenido arcilloso, en este caso son zeolitas. La extracción primordial para la construcción de casi toda la ciudad
se hizo desde el siglo XVI hasta 1982 de una cantera, un lugar, el sitio donde se extrae este tipo de piedra, que está muy cercana a la ciudad de Oaxaca. Es más, ahorita la ciudad de Oaxaca ya la hizo parte de la propia ciudad, es una colonia ya básicamente de la ciudad, que se llama Santa María Escotel, pero que se detuvo la explotación de esta cantera en 1982 debido a que ya las construcciones, o sea, ya la explotación de la cantera está poniendo en riesgo todas las construcciones que se habían edificado alrededor, ¿no?, de la población que había crecido en gran medida. Y bueno, la cantera tiene una gran cantidad de clastos. Esto quiere decir que son rocas, fragmentos de rocas y de otro tipo de elementos de diferentes tamaños, formas y materiales que también le brindan unas características bastante peculiares. Esta es una serie de fotografías de ejemplos de la construcción con cantera verde en inmuebles religiosos, en inmuebles civiles que pueden utilizarla de forma genérica o simplemente como rodapiés, como enmarcamientos de puertas y ventanas, en edificios de gobierno, en muros, en fuentes, en guarniciones, banquetas y pavimentos. Entonces, para que vean la gran cantidad de cantera verde con la cual está constituida la ciudad, pues sí es impresionante. Y que estemos teniendo este problema, pues es un problema que a lo mejor nos va a afectar, obviamente, muchos de los elementos arquitectónicos que aquí les muestro. Bueno, el inmueble caso de estudio, se trata del templo de Santo Domingo de Guzmán. Su construcción inicia a finales del 16 y se ocupa todavía sin concluirse en 1608. Pero como ya les comenté, con todos estos problemas sísmicos de la zona, tuvo varias afectaciones durante el siglo XVII y reconstrucciones, pero pues esta es la historia de todos los edificios básicamente de Oaxaca. Y ya para el siglo XIX, ante la falta de frailes dominicos, el gobierno del estado lo empieza a ocupar y se utiliza como bastión militar, a tal grado de que a finales del siglo XIX se convierte todo en un lugar para militares. Incluyendo el templo y el convento. Esta ocupación militar obviamente pues afectó en gran medida la conservación, quizá no tanto del edificio, porque el edificio era estaba bastante buen estado de conservación, parece, pero sí de todos los acabados interiores. El uso militar del templo termina en 1910, y se vuelve a entregar en este caso, el clero secular, que a su vez lo entrega el clero regular, y hasta el momento los frailes dominicos son los que se encargan del templo de Santo Domingo. En 1994 se entrega por completo el inmueble para utilizarlo con fines culturales, y es ahora donde está instalado el Museo de las Culturas de Oaxaca y el Jardín de Nuevo Cali. Estas son algunas fotografías históricas de la evolución del edificio. Este es un grabado del siglo XVIII, quizá la imagen más antigua que se tiene de la fachada y de su atrio, con una barda trial. Esta es durante la ocupación militar. Los militares ya habían puesto una serie de anexos en toda la parte del atrio. Y esta fotografía es a finales del siglo XIX. Esta es una fotografía de Guillermo Calo, de más o menos 1915, de la fachada del templo, cuando ya se les había devuelto a los dominicos. Y los dominicos, como todavía estaba utilizándose el convento por los militares, hicieron una barda a la mitad del atrio para dividir los dos usos. Lo interesante, por ejemplo, de esta fotografía nos muestra que por alguna razón estaban encaladas todas las partes bajas del templo. Entonces no teníamos un aplanado que cubriera en su totalidad toda la fachada de la iglesia, pero sí llegaba pues hasta la parte baja de las ventanas a Jiménez. Para hacer este estudio realmente no debemos dejar jamás de lado pues los valores que tiene el edificio y el espacio arquitectónico. Pues sí.
Los valores, como siempre, son valores intangibles, son valores cambiantes, son valores que son muy difíciles de definir y que, a final de cuentas, dependerán de una persona o de otra. Pero bueno, entre los valores podemos englobar el valor histórico, el valor estético, el valor social y el valor cultural y el económico-comercial, que depende en gran medida de todos los anteriores. Este, por ejemplo, es una fotografía actual. Es el espacio del templo y del atrio. Es un espacio público, obviamente, que se utiliza para diversos fines. Como pueden ver aquí, una exposición de esculturas contemporáneas. Es un lugar de visita primordial. El gobernador lleva a pasear a toda la gente importante a ese lugar. Es de promoción turística, ¿no? Como ustedes saben, Oaxaca, gran parte de su ingreso económico es a través del turismo. Entonces, últimamente, en los últimos 10, 15 años, se ha tratado de explotar este turismo cultural a través de las manifestaciones étnicas diversas en Oaxaca, que es riquísimo realmente. Y bueno, además es escenario para muchísimas expresiones de danza, de música, de todo tipo. Todo el mundo quiere hacer ahí algo en Santo Domingo, y teniendo como fondo, obviamente, el templo. En mi más reciente búsqueda de Google en imágenes, le puse Oaxaca, simplemente la palabra, en imágenes, y de las primeras 10 imágenes, 5 sale el templo de Santo Domingo, de alguno de sus ángulos, y en otras 3 sale el territorio estatal, ¿no? Entonces, para que vean como la importancia que se le está dando a la imagen de la fachada del templo de Santo Domingo. Ahora, debido a esta importancia, pues es escenario de todo tipo de manifestaciones. Ahora tenemos así a la fachada de Santo Domingo, y pues bueno, así como es todo tipo de expresiones culturales, también es el escenario perfecto para la manifestación de diferentes expresiones. El estado actual del templo es de donde partimos. Todo nuestro estudio es cómo se encuentra ahorita la fachada del templo. Entonces, estamos encontrando varias coloraciones en los sillares, que van desde el verde, el amarillo al negro. Tenemos problemas en la conservación de la roca, como problemas de degradación o escurrimientos o manchas o vandalismo también. Y tenemos pérdida de material, principalmente en cornisas y en algunos elementos salientes. Este es el alto relieve de la parte superior del tercer cuerpo, con las alegorías a la Fe, a la Caridad y a la Esperanza. Pueden aquí observar todos los deterioros que les mencioné en la diapositiva anterior, y además las diferentes coloraciones de la roca. Cada uno de los sillares se identifica perfectamente en dónde termina y en dónde empieza, porque cada uno de los sillares se está comportando con una coloración diferente. Aquí encontramos aberración y pérdida de material, las narices, los mismos brazos, los dedos de los personajes. Y bueno, en la parte más baja hay una cantidad inmensa de manchas y de intervenciones anteriores, bueno, porque es también la parte donde el uso implica un mayor contacto, ¿no?, de la gente con la fachada. Pero sí tenemos también sillares con deterioros muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo tenemos estos sillares con estallamiento y pérdida de piezas. Bueno, ahorita que estoy hablando de estallamiento, disgregación, ha sido realmente complicado el hecho de enumerar todos los deterioros y de describirlos, porque yo empezaba describiendo un deterioro que para mí, como restauradora de bienes muebles, puede ser muy claro, pero yo, para optar a una tesis de grado de maestría en arquitectura, tengo que hablar con arquitectos. Y para los arquitectos no es tan claro que yo les diga, tengo un sillar con estallamiento o una disgregación. Hemos
aquí en México, por lo menos, me he encontrado con esta situación de que hay una tendencia de repente a separar los criterios de intervención arquitectónica con los criterios de restauración para bienes muebles. A los arquitectos les hablo de vamos a conservar, vamos a limpiar, pero vamos a conservar la pátina. Y dicen, órale, va. ¿Y cuál es la pátina? Y entonces a nosotros, como restauradores de bienes muebles, nos meten en un problema porque en realidad yo de repente dije, esto es pátina, pero tampoco lo sé de cierto, ¿no? Entonces, por eso surge toda esta investigación, porque al final de cuentas tenemos que tener esta comunicación. Un restaurador no puede trabajar solamente una fachada si no tiene también la ayuda y el apoyo de los arquitectos. Estos son otros de los deterioros, como pérdida de piezas o de fragmentos de piezas, las pérdidas de las cornisas, que son bastante graves. Y bueno, todo este es un diagnóstico visual y partió de un levantamiento arquitectónico con la descripción con imágenes de cada tipo de daño. Les explico esto de que yo decía exfoliación o disgregación, y entonces hay que aclarar exactamente de qué se trata y a qué me refiero con una disgregación, con una pulverulencia o con una exfoliación acompañado de una foto. Entonces acabé haciendo hasta un catálogo de deterioros, ¿no? O como una especie de glosario de catálogo de deterioros. Y este catálogo de deterioros, mapearlo dentro del levantamiento arquitectónico y relacionarlos, como lo que nos explicaban en las pláticas y en las ponencias anteriores, pues no me sirve de nada hacer un registro magnífico si yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando entre cada uno de estos deterioros. Entonces, este es el levantamiento arquitectónico que se hizo piedra por piedra. Yo no tuve drones, no tuve un escáner de 3D. Yo lo que hice fue agarrar un carrizo de 4 metros, pegarle mi cinta métrica y tomar fotos. Y a partir de ahí, y subirme hasta la parte alta de la torre y echar una cinta métrica para tener medidas de referencia, y así fue como pude ir dibujando piedra por piedra, obviamente apoyada con las imágenes digitales que las tuve que ir corrigiendo para que todas estas distorsiones no me afectaran en el levantamiento final. Este es el mapeo de daños, lo tengo también por capas, precisamente en AutoCAD, es en el programa en el que me obligaron a trabajar. Es que esas cosas uno no las hace por decisión propia. Y bueno, es un programa que sí tiene muchas ventajas, pero tampoco es un programa que sea como muy amable para el restaurador de bienes muebles, siento yo, o para mi caso en particular. Pero entonces, la ventaja del AutoCAD es que se pueden ir haciendo los registros por capas y entonces podemos ir relacionando capa por capa. Estos son los detalles a los que podemos llegar, ¿no? Y estos son todo el registro de cómo están todas las pérdidas. Y bueno, la parte más medular de la investigación es realmente identificar qué es lo que está pasando. ¿Por qué tenemos áreas en color verde y por qué tenemos áreas en color amarillo? ¿Y cuáles son las áreas que tenemos todavía en un color amarillo mucho más intenso? Entonces, el mapeo incluyó ese tipo de registro, todo a nivel visual. Y aquí encontramos esto que a mí me decían algunos investigadores. Es que Santo Domingo está construido en cantera amarilla. Yo no sé por qué tú dices que es cantera verde si la cantera es amarilla. Y entonces esta fotografía nos sacó de dudas, o bueno, es la que a mí me sirve para sacarlos de dudas en realidad, porque aquí se nota la línea de limpieza que se hizo durante 1994, que se restauró toda la parte del convento para adaptarla como museo, y donde dejaron de limpiar porque ya consideraban que era la torre y eso ya era del templo y ya no tenía que entrar, ¿no? Mientras que sigue siendo un mismo paramento. Aquí está, hay piedras que están limpiadas a la mitad. Entonces ahí se nota que a través de una limpieza sí se está eliminando esta capa amarilla. Desafortunadamente no sabemos cómo hicieron esta limpieza porque no hay registros, pero algún día lo sabremos. Y bueno, esta es la parte importante quizá de la tesis, o sea, ¿es pátina o suciedad? Pues lo tenemos que definir en base a nuestro objeto de estudio. No es lo mismo que yo esté definiendo la pátina y la suciedad de una pintura de caballete a la pátina y la suciedad que tengo en una fachada de roca.
Entonces, pues se tuvo que hacer todo un recuento desde el primer momento en el que aparece el término pátina en todos los escritos de restauración. Lo sabemos que fue Ruskin el primero que lo mencionó y lo relaciona con esta cuestión de lo pintoresco, muy románticamente. Y él decía que pues era esta capa que se hace con el paso del tiempo y que va más allá de la creación. Camilo Boito sí lo pone, le da una, lo destaca mucho y lo pone a la par de la de importancia, o sea, le da una importancia igual que la forma arquitectónica y la forma artística. Ya en el siglo XX se habla mucho más de pátina en la carta de restauro del 31 y en la del 64, aunque no se habla con el término pátina exactamente, pero hablan ya sobre el respeto a la historia del edificio con el cual está inserto el término de pátina. Y César Brandi, bueno, ya nos habla sobre el juicio crítico, las tres historicidades, y sí él habla de la pátina como una alteración o superposición que se va sentando todo sobre la superficie de la obra de arte. Paul Philippot y Paul Coremans ya le dan una importancia cultural a la obra, no como obra de arte, que ese es como el gran paso que se da después de Brandi, y Paul Philippot sí define que la pátina no es un concepto físico o químico, sino que se trata de un concepto crítico. Y esta definición me parece muy importante porque es la que da base a toda esta investigación. Humberto Baldini pues nos habla sobre el arte filológico, que hay que reconocer todos los valores para integrarlos dentro de nuestra intervención de restauración. Estas son cartas internacionales en donde también se menciona como muy sosegadamente, porque pues nadie le gusta entrarle como bien, porque es muy difícil, es un concepto muy, muy volátil. Y bueno, por otro lado, la sociedad, casi todos están de acuerdo en que pues es la acumulación de materiales que no corresponden al material original. Y bueno, esta sociedad va a depender de en dónde está nuestro objeto, qué contexto tiene y cómo lo afecta, ¿no? Entonces, al final nos quedamos con que es un concepto crítico, la pátina, que depende del momento del estudio. Y entonces ahorita esta sociedad moderna tendrá que dar una definición actual para este concepto de pátina que se adapte precisamente a nuestro objeto de estudio. Y entonces yo hice esta definición tomando como parte de todos los demás que pues no es un concepto físico o químico, o sea, a mí la caracterización material no me va a decir, ¿sabes qué? Tienes tantas micras de pátina y de aquí empieza tu suciedad, ¿no? Sino que al final de cuentas va a ser un concepto crítico que dependerá realmente de la valoración de todo lo que conlleva el edificio en sí, todos sus valores. Y los estudios científicos nos van a dar una pauta muy importante, obviamente, porque ahorita, en el momento en el que estamos, la restauración se está pues, respaldando, obviamente, de toda esta parte científica, pero a final de cuentas, la interpretación que nosotros demos de esos resultados son los que realmente van a definir hasta dónde consideramos que es pátina y hasta dónde consideramos que es suciedad. Entonces, ¿hasta dónde se limpia? Pues realmente solamente lo vamos a saber conociendo todo el objeto de estudio, ¿no? La ubicación, su contexto, su historia, sus usos, sus funciones, sus valores materiales y sus deterioros nos van a determinar realmente hasta dónde se va a hacer la limpieza, hasta dónde esta capa amarilla está afectando realmente a la piedra y hasta dónde la tendremos que eliminar para asegurar su conservación. Muchas gracias. Voy a dar paso a las preguntas y ya al final a lo mejor yo hago algún comentario. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Manuel. Yo, bueno, dos preguntitas. Una, ¿encontraste algún rastro de aplanado o de algún recubrimiento en el caso de la fachada que diera pie a pensar que había alguna policromía en la fachada? No me han dejado poner un andamio enfrente de la fachada.
Desafortunadamente, o sea, todo el levantamiento lo hice de verdad con carrecitos, con cintas métricas, con binoculares, con zoom. El hecho de poner un andamio enfrente de esa fachada es algo políticamente muy delicado, ¿no? Bueno, además de que hay toda una serie de reglamentos y cosas. Hay otras fachadas en Oaxaca que sí se han encontrado restos de aplanados y policromías, un poco escondidos atrás de las esculturas y esto. Sí encontré restos de aplanado hasta el nivel de donde empiezan las ventanas a Jimel de la torre campanario, pero justamente estas corresponden a la época de ocupación de los militares que calaron toda esa parte de abajo. Y todavía se pueden ver, ¿no? Pero más arriba, la verdad es que no he tenido ese nivel de acercamiento, claro, que es importantísimo y es con el que tiene que seguir la investigación. Claro, no, pero la otra que más que pregunta es un comentario que digo, sí, la verdad es que tienes un reto allí, porque no sé si estés de acuerdo, tú que vives allí, que también es, ya se convirtió en un cliché, ¿no? Que es la ciudad azul, ¿no? Como la ciudad rosa en Morelia, ¿no? Y esto también, o sea, yo creo que parte de esta reconstrucción que se hizo en el 94, y por eso te preguntaba también un poco lo de los aplanados, en realidad, pues se engolosinaron con esa reproducción del azul, ¿no? Del verde. Y ya te, pues te altera todo, ¿no? Es como complicado ya enfrentarse a estos clichés que de pronto se le van poniendo a las ciudades, ¿no? Y igual, bueno, me gustó mucho tú. Creo que es un buen comienzo para solucionar eso. Yo te quería preguntar que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que la pátina obviamente es un concepto crítico, pero creo que a veces como cierta información sí nos puede dar como pues datos muy puntuales para entenderla, ¿no? Y poder saber exactamente pues qué está pasando. Y en ese sentido te quería preguntar si como qué análisis estás pensando llevar a cabo ya en concreto, porque a mí lo que me da la impresión de que pueda estar pasando es la transformación de las matrices vítreas de las tobas pues en arcillas y óxidos de hierro. Entonces, quizás eso con un análisis sencillo de difracción o petrografía pues te podría dar luz para confirmar ese punto. Sí, bueno, la metodología de análisis todavía la estamos definiendo, porque bueno, sí hay varios estudios que se han hecho, no en México desafortunadamente, pero sí en Europa, sobre pues identificación y caracterización de pátinas en edificios. Es primordial hacer primero la petrografía para saber qué es lo que está pasando con nuestros minerales. Y sí, tenemos realmente este problema de que muchos de los minerales, por procesos de intemperismo, justamente se están transformando a arcillas y estamos teniendo pues esta coloración. Ahora, esta coloración lo que queremos saber es si es benéfica o es agresiva para el material. O sea, si estamos eliminándola, estamos conservando o asegurando la conservación a largo plazo del material, o a lo mejor le estamos quitando una capa que más o menos puede ser homogénea, que me puede estar protegiendo a la roca de otro tipo de deterioros. Entonces, la petrografía va a ser básica, la difracción de rayos X va a ser básica. Estamos viendo la posibilidad de hacer pruebas de limpieza. El problema es este mismo, ¿no? Lo que dice Juan Manuel, que es una fachada que ya es casi intocable, o sea, por eso nadie se ha atrevido. Han trabajado muchos edificios en Oaxaca, han trabajado 10.000 veces la catedral. La catedral, pues, casi nadie la reconoce, pero si alguien ve una fotografía y dice, ah, sí, eso es Oaxaca. Entonces, precisamente por estos clichés, se vuelve de repente ya muy complicado pues proponer procesos, porque ya la gente o la sociedad ya tiene cierta idea de cómo es Santo Domingo, ¿no? Entonces, si de repente nosotros llegamos y decimos, ¿saben qué? Santo Domingo no es amarillo, era verde, pues tenemos que tener los fundamentos, obviamente científicos, muy bien respaldados, y saber que, pues a final de cuentas, el espacio público, el espacio arquitectónico, pues es un espacio de todos. Entonces, aunque nosotros somos los conservadores, somos los que tenemos toda la información sobre la mesa, nunca podemos dejar de lado a la sociedad y todos estos otros valores tan intangibles y tan
difíciles. Hay, no solo en Santo Domingo, sino en general en los edificios, porque obviamente todos los que van a Oaxaca dicen, pues, la Verde Antequera por la cantera, pues, sí, la así se le dice, ¿no? ¿Hasta qué momento estuvieron cubiertos o aplanados estos edificios, estos inmuebles? Si es que sí lo estuvieron, por ejemplo, está el caso de la Sangre de Cristo que intervino en el IMPAC, que encontraron restos de aplanado, pero en la parte de arriba, y entonces nada más se aplanó la parte de arriba y la parte de abajo quedó como expuesta, ¿no? ¿Cuál sería la opción? O sea, sí está bien el planteamiento que haces de la limpieza, una limpieza, pero sería muy complicado. Por ejemplo, el caso de la Soledad de Oaxaca también, que sí la limpiaron, que era amarilla y que quedó verde, o sea, bien bonita, que es muy riesgoso, siento, de pronto, porque le estás quitando esta capa que yo considero que de pronto puede ser de sacrificio, no sé si es dañina o no. Pero de alguna manera está ahí como pues, protegiendo o algo, ¿no? A mí sí me preocupa, yo tú sabes vivo en el acueducto que es del siglo XVIII, justo ayer en la mañana amanecí y me desperté y vi un graffiti así como parece que hay, ¿sabes? Que un restaurador y que cada determinado tiempo limpia esa parte de lo salgo y veo el graffiti, ¿sabes? Ya lo he hecho 3 veces, un poco. He metido, digamos, como tutu un poquito en algunas partes que se mete mucho, pero básicamente es con tiner, ¿no? Y le estoy dando cada mes casi, porque es un graffiti nuevo. Entonces, ¿qué opciones hay para decir de pronto, si hay evidencias de aplanados en los edificios de Oaxaca, ¿no sería mejor aplanarlos? Porque eso de limpiarlos, yo siento que es contraproducente. Viene otro grafitero, le pinta y pues, tienes que volver a pues, limpiar. Perdón. O la otra es, ¿qué tan conveniente es, en alguna ocasión ya lo hemos comentado, poner hasta cierta altura una capa de protección, un hidrofugante, no sé qué es lo que se esté utilizando ahora para ese tipo de cuestiones, pero sí, la verdad es que es preocupante lo que está sucediendo ahí, o sea, algo tiene que suceder porque se está desapareciendo de tanta limpieza y luego llega un gobierno y hace su limpieza con la carche, y luego llega otro y alarde, y todo está entre amarillo, verde, blanco, y ya no se sabe. La primera parte de tu pregunta de que si los edificios en Oaxaca estaban aplanados o no es una pregunta muy difícil de responder, porque hay que pensar que la historia de los edificios de Oaxaca, si son del siglo XVI, pues ya tienen 400 años, y si son del XVII, tienen 300, y así. Y en esos 300 años pudo haber habido un padre que se le ocurrió aplanarlo y no sabemos, o sea, ¿qué valor le vas a dar a un aplanado del 18 o a uno del 20? Es más importante el del 20 o el del 18, y eso te va a dar una pauta para genéricamente aplanar todos los edificios de Oaxaca. A mí se hace que es un trabajo mucho más difícil y realmente no lo estoy planteando hacer en esto, o sea, yo voy sobre un objetivo muy concreto que es esta capa amarilla, que la estamos viendo en particular y es en Santo Domingo, ¿no? Y es Santo Domingo porque no ha tenido intervenciones, porque todos los demás edificios ya han sido intervenidos. Ahora, la otra cuestión del graffiti. El graffiti no solamente es un problema de Oaxaca, es un problema generalizado. O sea, ves las noticias y la gente de Morelia también está teniendo un problema gravísimo para limpiar graffiti en sus edificios por todas las manifestaciones y por la realidad social que está pasando en el país. Poner capas de sacrificio podría ser, pero ¿qué pasa con la sociedad? O sea, a lo que voy es eso. Este cliché que dice Juan Manuel, la ciudad verde Antequera, verde Jade y no sé qué, yo pongo un aplanado y me van a matar los oaxaqueños, o sea, en ese momento me exilian. Entonces tampoco podemos llegar a imponer nuestro criterio simplemente porque vamos a salvaguardar el patrimonio, o sea, creo que sí tenemos una profesión bastante complicada y muchas veces nos vamos por el lado de que voy a hacer lo correcto, pero es lo correcto para mí y la sociedad qué opina, ¿no? Entonces sí es bastante complicado y pues, tenemos grafitis en todos lados.
Tengo una pregunta, Fer. ¿Has definido problemas, o sea, deterioros realmente asociados, por ejemplo, a esta capa amarilla que se encuentra sobre la cantera? O sea, ¿es claro si está causando algún problema o si está causando un problema cuando no está? O sea, yo digo, me queda claro que si no está, pues la piedra que queda detrás es la que está expuesta, ¿no? Sí, hemos encontrado en las partes bajas justamente ese deterioro de la imagen, que es, se ve perfectamente la capa amarilla, y donde ya perdió esa capa amarilla empieza a exfoliarse mucho más rápido la cantera. Entonces pareciera que sí hay alguna relación, pero pues eso no lo sabremos hasta que no desarrollemos la investigación experimental y veamos si es una capa homogénea, de qué está formada, si son cristales, si son sales, si le están afectando, si están tapando poros. O sea, hasta que sepamos exactamente esa parte científica, vamos a poder interpretar lo que estamos viendo pues a simple vista, ¿no? There's certainly also something called an H value that also Raskin, I think, mentioned for the first time, which is part. I just wanted to report apart from that. Certainly, it would be necessary to understand more what is the nature of this red patina or red layer. No? Do you observe it also in other buildings? Is it a Can you observe it also in the quarry where the stone is poured? Voy a contestar en español. Sí, se observa en varios edificios. O sea, los edificios. El problema es que ha habido un boom de restauración en Oaxaca. Uh-huh. Desde hace 10 años, más o menos 15 años, pues para promover esta cuestión de turismo cultural, se han restaurado indiscriminadamente muchos edificios. Y han limpiado estas capas, ¿no? Quedan pocos edificios o quedan partes de edificios muy localizadas que todavía tienen esta capa, y pues son los que tenemos que aprovechar para saber pues qué es lo que está pasando. But is it very stable this layer, or does it come off? Because it seems that it's also in areas where the facade is exposed to the rain, so it should be rather stable, rather strong. You need sandblasting probably to remove it or something. No creo que sea muy estable realmente. Yo creo que con un cepillado un poco más fuerte y a lo mejor con algún tensoactivo o alguna cosa, se puede limpiar, porque justo en la fotografía que les muestro, la fachada que se ve, no tengo referencias de que hayan utilizado un sandblast o algún tipo abrasivo, sino que fueron métodos mecánicos, o sea, que pusieron a albañiles a tallar hasta que quedó verde, resplandeciente, ¿no? Entonces sí creo que pues estable hasta qué nivel, yo creo que por métodos acuosos con ciertos agregados se puede remover con facilidad. Oh, then maybe we'll just to add that in Italy now, patina of stone, and there are these pre-industrial deposits which are normally brown, unlike limestone or marble, brownish, yellowish. They are normally kept in the cleaning because, also from a technical point of view, they are very strong. I mean, they are normally calcium oxalate compounds, mm-hmm. So they are almost irreversible. But also from a theoretical point of view, from an aesthetic point of view, people prefer to keep these patina. Maintain the age value of the artifact. Sí, justo los estudios que he podido pues comparar un poco para tener esta referencia, este marco teórico o estado del arte de los análisis de otro tipo de pátinas, me llevaron a los estudios que se han hecho en Italia y en España, en donde pues a través de, pero son calcitas, son otro tipo de rocas que tienen estos oxalatos cálcicos que son mucho más estables y que sí forman capas quizá de hasta algunos milímetros de espesor. Yo también quiero justamente en este estudio medir el espesor de esta capa, ¿no? O sea, qué tan espesa, qué tan grueso es
y si tiene también una homogeneidad o en algunos poros se está dando o no, pero bueno, todo esto con el uso de microscopios para tener un poco más de referencia de qué es lo que está sucediendo. Y a lo mejor sí, a lo mejor es una parte que está dañando a la piedra, pero pues tener ahora sí que el sustento para decir, ¿saben qué? Vamos a limpiarlo, porque esto nos está haciendo daño. Pero el hecho de hacer limpiezas indiscriminadas, pues entra la duda de ¿lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? Bueno, yo nada más, por último, muy breve, es que está muy interesante el tema. ¿Esta capa ha aparecido recientemente o tiene mucho tiempo que se ha observado sobre la cantera? O sea, ¿se puede atribuir algún cambio en la... que haya algún tipo de contaminación o no? ¿O sería parte del estudio? ¿Qué será? Pues, por ejemplo, bueno, en 1994 que limpiaron esta parte de la fachada de Santo Domingo, o sea, donde está la entrada del convento, se nota el color verde, ¿no? Entonces, pues, por lo menos en 20 años no ha recuperado ese color amarillo. Esa, digamos que es la referencia. Bueno, de otra referencia que tengo es que la fachada del Templo de la Soledad que mencionaba justo Eric es una fachada que limpiaron en los años 90 con sandras. Sí, tengo entendido que ahí utilizaron uno de los primeros sandras y tiene un color verde intenso y no se ve el rastro del amarillo. Entonces, sí creo que a lo mejor es una capa que tarda quizá entre 40 o 50 años en formarse, por lo menos, ¿no? Muchas gracias, Fernanda. Y pues ya esperaremos los resultados finales.